realidad sí tengo que decir que me voy a poner de parte de Kenia Os. Le cerraron un canal con 4 millones de suscriptores. Se me hace súper injusto. No sé si lo notaron, pero ya somos 31.000. Los amo. Ok, vamos a empezar esto. Hola mis manzanitas, ¿cómo están el día de hoy? Yo soy Jansi y bienvenidos un día más a mi canal. Mis manzanitas, estoy muy contenta y muy feliz por tenerlos aquí un día más. Y hoy mis manzanas... Ay, lo que más se nos hace. Hoy mis manzanitas vamos a estar hablando de lo que pasó con Kenia Os y Hooky Love. Que conste que este video yo no lo quería hacer. De hecho, en el video de las preguntas que he evadido, me hicieron muchísimas preguntas sobre este tema y sobre Kim. Y me volvieron a apuntar un montón de cosas de ellas. Pero como pasó lo que pasó en aquel video, que si no lo han visto se los voy a dejar en la cajita de información. Pero bueno, que desde que pasó lo de aquel video, yo como que ya no quería así como profundizar en el tema sobre toda esa gente. Pero ustedes me lo pidieron muchísimo, 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 muchísimo. Entonces les dejé una encuesta por Instagram preguntándoles si lo querían ver o no. Y bueno, en la encuesta ganó que sí lo querían ver. Y en realidad no estoy así como muy convencida de hacerlo, pero yo tengo que complacerlos a ustedes porque la mayoría votó que sí. Por favor, no me machaquen en los comentarios. Vean este videito hasta el final, no hagan como en aquel video. Y vamos a comenzar. ¿Qué opino de lo que pasó con Kenia Os y con Kimberly Loaiza y con Hooky Love en general? Conste mis manzanas que antes de empezar a dar como mi opinión, que los admiro muchísimo a todos, tanto a Kenia como a Kim como a Juan de Dios. De hecho, a que más admiro de todos, no es por nada, es a Juan de Dios Pantoja, porque siento que de todos ellos, él fue el que en realidad sí empezó solito desde cero y como que todo lo que es ahora lo consiguió por él mismo. No estoy diciendo que los demás no, pero sí que tuvieron un poco de ayuda y está bien. Pero bueno, entrando al tema, ay mis manzanas, yo en realidad quiero hablar con ustedes, el consejo mío va para ustedes. Y lo que les quiero decir es que siempre, con todas las cosas de la vida, tengan una opinión fija, tengan su propia personalidad siempre. No dejen que nadie les cambie su forma de pensar según las circunstancias. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque yo siento que la gente va como que para donde los lleve el viento. ¿Y a qué me refiero? O sea, cuando se enteró todo el mundo de que le habían hackeado la cuenta y cuando ella subió un video llorando y que estaba asustada, no sé qué, ¿qué hizo la gente? Todo el mundo fue a atacar a Kenia, sin saber en realidad lo que había pasado. Ahora, cuando Kenia subió el video defendiéndose y llorando también, ¿qué hizo todo el mundo? Fue a atacar a Kimberly Loaiza y Juan de Dios Pantoja y pidiéndoles una explicación. Entonces, ¿a qué nos lleva la conclusión? En que la gente hace lo que todo el mundo hace. Entonces yo le quiero decir a ustedes que sean fieles a sus ideas y que si ustedes quieren a alguien y admiran a alguien, sigan apoyando a esa persona. Y con eso lo que quiero decir es que si ustedes eran fan de Hooky Love en general y de Kenia Os, ahora simplemente porque se separaron no significa que tienen que dividirse en bandos. Esto no es cuestión de una guerra, de que tú estás para un lado y yo estoy para el otro. Aquí no hay una cosa de buenos y malos. Simplemente pienso que fue un grupo de amigos que, bueno, no resultó, se separaron y ya está. Pero nadie tiene que dividirse de que me voy con Kim o me voy con Kenia. O sea, no, apóyenlos a todos, pero por separado, y está bien. Ahora vamos a hablar de lo que pasó con las redes sociales de Kenia. En este punto de la historia, en realidad, sí tengo que decir que me voy a poner de parte de Kenia Os. Mis manzanas, se me hace súper, súper, súper injusto y cruel y todo por allá que le hayan cerrado las cuentas. O sea, le cerraron un canal con 4 millones de suscriptores y un Instagram de 3 millones. Ustedes saben lo que es eso. Yo solamente tengo 31.000, que no se compara a 4 millones. Y a mí cuando se me va un suscriptor, a mí me quiere dar un ataquito. Para mí cada uno de ustedes cuenta y es importante para mí. Cuando uno se va es como... No, ¿por qué? Imagínense que te borren 4 millones de suscriptores. O sea, no. De verdad que a Kenia la admiro muchísimo porque haberse repuesto a algo así, o sea, es digno de admirar. Ya siento como que ya lo superó y eso se lo admiro enormemente porque reponerse a eso, todo el mundo dice, ay bueno, ¿qué? Son solo números. No, mis manzanas, créanme, a lo mejor ustedes lo ven como solo números, pero que es youtuber, nosotros, no lo, al menos yo no lo veo como números, lo veo como cada personita que te apoya. Y es que es un sueño que tú estás cumpliendo y que te lo desaparezcan así, eso no se hace. Eso no se hace, y más porque, a ver, si tú me dices, suponiendo que Kenia Os haya sido la que le hackeó la cuenta a Kimberly, suponiendo eso, al final Kimberly recuperó su cuenta, recuperó todos sus millones, recuperó todos sus videos y no pasó nada con ella. Si ya tú estás bien y una amiga te hizo eso de que te traicionó, ok, déjala de hablar, más nunca la mires, no sé qué, pero no le borres 4 millones de suscriptores, no lo hagas, por favor, que eso no se hace. Ahora, con esto no estoy queriendo decir que Kimberly haya sido la causante de que a Kenia le borraran las cuentas, porque eso todavía nadie lo sabe, pero es súper raro que
tengas un problema con una amiga y que por ese problema, cuando te despiertas al otro día, ¡buf!, todos tus millones desaparecieron. Por otra parte, Juan de Dios Pantojas hace unos días subió un video contando su versión de los hechos y dijo muchas cosas bonitas de Kenia y que bueno, que sí había habido una amistad, pero que se acabó porque pasaron cosas entre ellos y no sé qué. Está bien, colega, pero en el video no dijiste nada, no explicaste nada en el video, porque ni dijiste quién le hackeó las cuentas a Kimberly Loaiza, ni dijiste que quién le borró las cuentas a Kenia. O sea, mucho bla 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 bla, pero no dijiste nada, o sea, nada. Y que consta que lo admiro muchísimo. Y cada uno de ellos va a defender su punto de vista y su razón hasta el final. Para bailar un tango hacen falta dos. Y en este caso hubo una pila de gente que ahí fajándose entre ellos. Yo de hecho soy partidaria de que nunca jamás yo voy a hacer un canal con un novio ni con nada de eso. Podré hacer videos en el canal con un novio. Bueno, cuando lo tenga. Porque no tengo. All around me are familiar faces. Pero no creo que en mis planes esté como hacer un canal con un novio. Porque cuando todo eso se acabe, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos con tantos canales y con tanto? No, o sea, no. Entonces no le hagan a los demás lo que no les gusta que le hagan ustedes. Eso que le hicieron a Kenia no estuvo bien. Se pasaron. Digo se pasaron para el que lo haya hecho. No diciendo que fue ni Kimberly, cuando Dios Pantoja, ni nadie. Estoy diciendo que la persona que se lo borró, porque seamos realistas, alguien se lo tuvo que haber borrado, no se borraron solos. Pero bueno, sea la persona que se lo borró, creo que se pasó tres pueblos. Y eso, mis manzanas, todo en la vida se regresa. No se preocupen. Todo en la vida, tanto bueno como malo, se va a regresar para atrás. Así que ya. Y para terminar, yo sinceramente me encantaría verlos a ellos reconciliados. Ya a lo mejor como la cosa no funcionó, ya no sería muy buena idea que volvieran a hacer videos juntos ni nada de eso. Pero sí me gustaría como que se reconcilien y salven esa bonita amistad. Porque no se puede negar que buenos amigos si fueron por un tiempo. Como que puedan rescatar eso, que dejen de lado por un momento la fama, los números y todo eso. Y se siente como persona y ya está, ya la gente supo todo lo que tenía que saber. Entonces ya, que lo dejen por la paz y al final no van a decir nada. ¿Para qué se ponen a estar como, sabe, como dando datos y pistas de lo que pasó y no sé qué? Pero bueno, mis manzanitas, esa fue mi opinión sobre este tema. En realidad no tengo mucho que opinar porque yo de eso no sé nada, no sé qué pasó, ni los conozco en persona, ojalá algún día los conozca. Pero no ha pasado, no es el caso, entonces como persona sí, mi opinión es que espero de todo corazón que se arreglen, que salven esa bonita amistad y ya, y que la vida sigue y que logren cosas por separados, tanto ellos como Kenia, y que les vaya bien como hasta ahora, que yo sé que les va a ir muy bien porque en realidad son muy buenos haciendo lo que hacen. Kim es preciosa, tiene mucho talento, igual que Kenia. Entonces ya, si la vida no quiso que siguieran juntos, pues las cosas no se pueden forzar. Entonces, por separado, y que les vaya muy bien a todos, a los tres, a los cinco en realidad, porque al Supertrucha y a Francisco, a LV también. Que por cierto, el video ese que Francisco subió diciendo que Nisco no es real, no sé qué. No es real desde hace un montón de tiempo y vienes a subirlo ahora, cuando ya pasó todo lo de Kenia. Papi, cuéntate todo eso. Se me salió lo cubana. Y mis manzanitas, llegó el momento de los saluditos. Así que un saludo bien grande para y.bajo.la, Fiorella Albertus, Judy-Herrera22, Paulalino3916, Daniela Hernández Ramos Y mis manzanitas, esos fueron todos los saluditos por el día de hoy. Ya saben que si quieren un saludo en el siguiente video, lo único que tienen que hacer es con la dinámica de ir a mi Instagram, que se los voy a dejar por aquí en algún lugar, y seguirme y mandarme captura de pantalla. Pero bueno, mis manzanitas, eso fue todo el video por el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y que si fue así, no se olviden de regalarme un like. Y muy importante, suscribirse por ahí abajito donde dice suscribirse, para que sean parte de esta familia, que yo los amo muchísimo, muchísimo, muchísimo. No se olviden, mis manzanitas, de prender la campanita de notificaciones, para que no se olviden de cada vez que yo subo un video nuevo. Porque ustedes saben que YouTube como que a veces como que se marea y no avisa. Entonces prendan la campana, que es muy importante. Y ya, los amo muchito y les mando un besito. ¡Muah!